Voceros y voceras de la Red Nacional de Teatro y Circo del Nodo Carabobo se reúnen en la sede del Ateneo de la Isabelica para abordar varias temáticas, entre ellas la elección de nuevos voceros y voceras, el planteamiento de proyectos para el Movimiento Nacional César Rengifo, como también la apertura de las inscripciones de nuevos miembros para esta organización. Esta reunión trata de hablar de los nuevos proyectos para la red en este nuevo año y también creando las comisiones de también dejar claro sobre los nodos, porque la red está dividida en varios nodos a nivel de todo el país, y de plasmar la realidad de que en cada comunidad, estado o municipio, cada nodo tiene el derecho de elegir su vocero. Se debe manifestar por escrito en asambleas generales la voluntad colectiva de la asociación. Todos los demás tenemos que estar de acuerdo que los queremos. Hay que tener 3 años de experiencia comprobada por todos los integrantes de la red que estén presentes en la asamblea. Las comunidades es tema esencial para el fortalecimiento del poder popular en materia cultural. Osvaldo Blanco nos explica. Estamos apostando a la formación del niño, del joven, del adulto en el campo teatral y circense, pero a la vez estamos articulando con todas las fuerzas sociales que hacen vida en Carabobo, en todas sus regiones, en sus comunidades, en todos sus municipios, y la red establece vínculos múltiples, por ejemplo, a través de agrocultura, que es uno de nuestros planes, con la gente de Manos a las Siembras.